¡Guau! ¡Qué hallazgo! ¡Una varita de esas de los tahoríes! ¡Ahora podré encontrar todo el agua que quiera! Supongo que usted tiene algo que ver con este arco, ¿verdad? Depende. ¿Es esto policía? No. ¿Del FBI? No. ¿De la CIA? De la tía, más bien. Pero no, no soy de la CIA. ¿De aduana? Tampoco. En ese caso sí que tengo algo que ver. ¿Por qué le pregunta? Por si puedo pasar, claro. Dígame antes la contraseña. Pues la verdad es que no la sé. Podría aquí tirarme horas adivinándola, pero sería un error, ¿sabe? No hay tiempo, tengo que salvar el mundo. Es lo que tiene mi trabajo. En ese caso, aléjese, no puedo ayudarle. ¡Vamos, mujer! ¡Así se convertirá en heroína! No insista, por favor. Bueno, usted perdone. ¡A la paz, véala! ¿Qué? ¿De tertulia, eh? Estamos debatiendo. Eso es. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Si hay vida después de la muerte. Es un tema muy de actualidad, ¿sabe? Lo ha puesto de moda Impotech. Con eso de que se ha liberado del mundo de los muertos y nos azotará con las siete plagas, pues ya ve usted, Fendi. No está mal debatir según qué cosas. Ah, es por eso. No se preocupe, estoy aquí para detener la ira de Impotech. Sí, ya. Como el profesor Momies y ese millonario, el profesor Von Glover, decían lo mismo. Son los únicos que pueden hacer frente a esta terrible maldición. Y los únicos que tienen estudio. ¿Y dónde están ahora? ¡Ya tendríamos que haber dejado de sentir el peso de la ira de Impotech sobre nosotros! El profesor Momies, ¿no? Sí. Es un experto en egiptología, mitos y leyendas egipcias. Conoce todo sobre Impotech. Hasta la manera de acabar con él, creemos. Suponemos que está trabajando en ello, pero ¿vemos algún avance? No, no vemos ninguno. Están ustedes muy enterados de todo. Por supuesto, Effendi. A falta de un puesto de información turística... ¿No sabrán por casualidad la contraseña para entrar ahí enfrente? ¿Por qué tendríamos que decírsela? No sé, a menos que quieran pasarse el resto de la eternidad malditos por culpa de la momia. Buen argumento. Le diremos la contraseña. Será la mejor. Gracias. Bien, la contraseña es... ¡Los caimanes del Nilo están al acecho! ¿Queda claro? Como el agua. Como el agua del Nilo, claro. ¡Hasta ahora! Esto... En el río hay unos cocodrilos. ¿Cómo dice? Ah, no. Que de aquí al río hay un trecho y cuidado con los cocodrilos. Pero... ¡Oiga! Deje, que a la tercera va la vencida. Cuidado con los cocodrilos del río. ¿Querrá decir que los caimanes del Nilo están al acecho? Es... Ande, pase. Que no se diga que no se ha esforzado. ¿Quién es el último? Usted, que no solo ha llegado el último, sino que encima lo ha hecho solo. Mejor, verá, soy agente secreto y... ¿Agente secreto? Quiero decir, agente secreto, pues... tendrá que esperar que venga el jefe. Yo solo soy un simple y humilde empleado, Effendi. No puedo atenderle. Eso, no puedo. No soy el jefe. Yo, empleado, el jefe. Yo, Tarzán y tú, Chita, vamos. ¿Ni siquiera puedes decirme nada sobre el negocio? ¿Qué negocio? Ah, este... Pues, no sé, ¿cómo no quieras saber que esto es un negocio legal? De legalidad. Vamos, tenemos los papeles en regla. Pero bueno, el jefe, yo no. Ya, bueno. ¿Y cuánto tardará su jefe en venir? Ni idea. Yo de usted vendría otro día. ¿Qué le parece el 34 de junio? ¿Quiere comprarlo? No, solo miraba. ¡Deje eso! ¡No lo toque! ¿Qué hay, Den? ¡Nada! ¿Entonces? ¿Qué más da que lo abra? Está prohibido. Es la caja de Pandora, eso es. La mismísima caja de Pandora. Si la abre, la corrupción, el caos y la maldad se extenderá por toda la Tierra. Vamos, pues se le habrá cerrado sin darse cuenta. ¡Que no la toque, oiga! Vale, no se ponga así.
Cuando hablan de las maravillas de Egipto, creo que sé a qué se refieren. ¿Cómo está? Perdone, usted debe saber mucho sobre Imhotep, ¿no? Ese de las vendas. Algo he estudiado, sí. Pero el experto es el profesor Momies. Es todo un erudito en la materia. Ha dedicado años y años a estudiar todo lo que tenía que ver con Imhotep. Está bien. ¿Dónde puedo encontrarlo? En esa puerta de ahí, pero... Gracias. Pero tengo órdenes de que no sea molestado bajo ningún concepto. ¿Duerme? No, pero no puede visitarle, lo siento mucho. Me jugaría mi trabajo si le dejara entrar. ¿Qué más da? No insista, señor. Pi, Filemón Pi, para servirle. Pues eso, órdenes son órdenes. Sí, sí, ya le entiendo. Un libro. ¿Va usted mucho por el Nilo? De vez en cuando. Pues cuidado que hay caimanes. Vale, ya puedo pasar, ¿no? ¿Cómo? La contraseña, ya sabe. No es así. ¿Cómo que no? Por Alá, se dice, los caimanes del Nilo están al acecho. ¿Por qué nadie la dice bien? ¿Tan difícil es? Ande, pase, pase. Gracias por facilitarle la labor a un agente secreto. ¿Es usted agente secreto? Uy, uy, yo no quería. Le prometo que no volveré a hacerlo. ¿De qué me está hablando? La culpa la tienen los turistas que van por ahí con la cartera saliéndose de su bolsillo. Tome, tome. No me meterá en la cárcel, ¿verdad? ¿Una cartera? ¿La ha robado usted? ¿De qué cartera me habla? Ah, ya entiendo. Gracias doblemente. Así que ustedes... Así es, Efendi. Mi padre fue herrero, mi abuelo herrero, mi tatarabuelo herrero. Herrero, claro. No, yo iba para abogado, pero hay que seguir la tradición, ¿no cree? ¿Y cómo me diga que no le areo con el martillo? No, no, quiero decir, sí, qué violento. Y bueno, ¿tiene alguna muestra de su trabajo? ¿Una muestra? Lo que quiera, yo puedo hacerle lo que quiera. Usted dígame lo que quiere y yo se lo haré. Así que lo que quiera, ¿eh? Sí, mi martillo y mi yunque son legendarios por estos lares. Aparte que soy un artista del hierro, claro. Pero dígame, ¿no le interesaría una tablilla de hierro con jeroglíficos? Las de piedra no suelen durar mucho. ¿Tiene alguna? Algunas me quedan, sí. Será un decir, por... Deme una plancha de esas que tiene. Ah, ¿qué tiene? Será una moneda de esas que tiene. No parece que haga nada. Tiene una alarma y un dispositivo de peso. Afortunadamente en la tía aprendimos lo que hay que hacer. Hemos de cambiarlo por un objeto parecido y del mismo peso. Es que este es el sistema que tiene el súper para que no le robemos el whisky. Bah, ahora el libro pesa muchísimo más. Veamos si se me nota la práctica dando el cambiazo. A ver, con delicadeza. Es un libro sobre un mitológico cetro egipcio que parece ser todos los arqueólogos buscan. Viene hasta un dibujo de cómo es. Thank you.
Aparte de que soy analfabeto y no sé leer, se equivoca. La biblioteca está dos calles más abajo, efendi. No, no, si con la pinta de bárbaro que tiene ya me supongo que no sabe leer. Pero tome este libro, hay en él un cetro que quisiera que me lo hiciera en hierro. ¿Hay algún problema? Sí, bueno, depende. ¿Tiene usted dinero? Sí, claro, tengo tanto dinero que me encendería los puros con él si no fuera porque lo tengo todo en metálico. En ese caso no hay ningún problema. Deme ese libro. Aquí tiene. Bueno, le hago una réplica del cetro ese que usted dice. Dese una vuelta por ahí y cuando vuelva lo tendrá listo. Y podré llevármelo. Si usted paga, claro. Que sí, qué materialista. Así va el mundo. Cierto, aunque no debe preocuparse por eso. Total, el mundo se va a acabar dentro de poco. ¿Tiene ya el cetro? Sí, señor. Tal y como viene dibujado en el libro. Alá regaló un don a mis manos y yo solo vivo para agradecérselo. Sí, sí. Todo muy místico y bonito, pero ande, deme el cetro. Primero se paga, efendi. Ah, sí, claro. Tome, esto es por el cetro. ¿Cuánto habíamos acordado? Nada, así puedo timarlo mejor. Buena táctica. Tenga, coja lo que usted quiera. Total, viendo el poco tiempo que nos queda para salvar el mundo de Impotech y estando aquí como estoy haciendo puzzles tontos, de poco le van a servir esas monedas. Tal vez tenga razón, pero de todos modos le cobraré. Nunca se sabe si Alá estará ahí en el momento crucial y nos salvará de la ira de Impotech. Aquí tiene su cetro. Ha quedado perfecto. Por cierto, ¿qué hago con el libro? Quédeselo, ya no me sirve. Culturícese un poco. No me hace falta. ¿Ha visto mis bíceps? Me refería a culturizarse de cultura, no de culturismo. Por Alá, qué pocas luces tiene usted.